Muchachonas, hello, ¿cómo están? Yo aquí, miren, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video, a mi rutina en un sábado. Como pueden darse cuenta, hoy ya está el sol a más no poder. Es sábado y nos hemos levantado tarde. Sí, muchachonas, con toda la intención, ¿por qué? Porque queremos descansar. Bueno, aquí abrimos nuevo video. Mi nombre es Ale Sandoval, si no me conoces, y les doy la bienvenida a este video. Comencemos. Aquí ya están mis acompañantes. Hola. ¡Alura, cosa! Si gustan acompañarnos, quédense en este video. Muchachas, lo más importante, hacer mi cama para las arrugas. Me gusta abrir las ventanas cuando ya nos vamos a ir de aquí y prender el ventilador como para que refresque. Las doctoras me han dicho que es bueno que corra el aire, ¿sí me entienden? No se encierren los virus. Y bueno, ya quedó. Vámonos a desayunar, muchachonas. Miren que no les miento. En cuanto se levanta, viene a jugar. ¿Vas a hacer de comer, gorda? Ay, qué hermosa esa cosa, moza. Ya quítate el chupón, gorda. ¡Qué cute! ¡Ay, esa moza! ¡Barbie! ¡Barbie, mi amor! ¿Vas a jugar Barbie? Sí. ¡Barbie! Bien peinada el look que traemos ahorita. Esa casita ya se va. Siempre me gusta donar las cosas cuando ya no las vamos a tener nosotros. Así es que esa casita de Barbie se va a ir. Porque ya le dieron su uso, la verdad. Así es que vamos. Muchachas, ¿ya vieron mi video del árbol? Ay, por la luz se oscurece. Nos encantó. Muchachas, llegó la hora de hacer desayuno. Les voy a hacer un desayuno sorpresa de Christmas, les dije, de Navidad. Y vamos a utilizar la waflera. La mejor, la verdad. La mejor opción. Queda rico el desayuno, le puedes poner lo que quieras. Así es que, vamos. Esta harina me encanta, muchachas, porque solo le pones leche. A veces se los hago de avena, la verdad, pero hoy va a ser de harina. Ahorita les enseño la bolsa de la harina. Ya la he enseñado mucho en mis videos, pero se las puedo volver a enseñar. Y solo le agregan leche y listo. Yo este.
Por supuesto, tenemos estorbantes, que diga ayudantes, en la cocina. Y acabamos mañana el desayuno, así de rápido. Ellos quieren ayudar, pero uno se tarda más. Y ellos ya tienen hambre. ¿Qué quieres comer, papi? Falta leche. Aquí está caliente, ¿ok? Esta guaflera, debes de tener cuidado, está caliente. ¿Qué vamos a hacer? Un desayuno de... ¿De qué, papi? De Christmas. Ay, muchachona. Ay, ¿qué pasó a la luz? ¿Quieres ayudar, mi amor? Pon el banco. Si yo fuera a hacer los pancakes en el comal, esto está bien fuerte. Dejo la harina bien cargadita, pesadita. Yo quiero hacer poquito. Pero como va a ser la guaflera, como quiera se infla. Revuélvelo, por favor. Voy a ir por la mantequilla. No toquen eso, ¿ok? A ver. Vamos a hacer. ¡Ay, ahí no! Vamos a poner colorante. Yo. Apachúrale un poquito. Una, dos, sí. ¡Ay, poquito, Joe! Una, dos, tres. Apachúrale despacio. Ay, ya. Ok. Ahí ya le está. Quiero revolver. Levantalo para que se vea. Revuélvelo bien para que se vea el color. Vamos a hacer panque. Yo. A ver, dale. Ma. Ahí, poquito. Ya, suéltalo. ¿Qué bajo? Creo que le faltó. ¿Qué? Mucho. Ahora, fíjense bien cómo va a quedar. Wow. ¿Qué color se ve? Green. Ah, como Grinch. Como Grinch. Ok, va quedando el verde. Queremos. Miren. Wow. ¡Wow, mi amor! Ahí lo sigo. Ah, también este. Solamente le pongo mantequilla. Ay. Y la máquina ya viene con su medida de la porción que le debes de poner. Mande. Ya, papito. Okay, ahí está ya. Si quieres saber la tele, simplemente la cerramos y esperamos. Por supuesto, los waffles deben de llevar frutita. Vamos a ponerle fresa. Berries. Le pongo a cada quien lo que le gusta. ¡Mande! Simplemente lo abren. Le faltó ahí, pero está bien, no importa. Debo de tener aquí mi palita, pero alguien me la agarró. Y aquí ya están. Ya llevamos dos, ahora toca el de los niños. Aquí, muchachas, ya les voy a preparar los waffles. Ya les puse huevo, un poco de cereal, es con yogur, con granola
y la frutita para decorar su waffle. Así es que vamos. Así quedó su desayuno, Christmas. Gracias. Viene siendo un árbol de Navidad, pero más o menos quedó. ¿Te gustó tu desayuno, Pepito? ¿Está rico? Mami, ¿cómo? El de mi niña y el de la bebé. Ya los voy a servir. ¡Es una surprise! ¿Está rico, amor? Mami, ¿puedes sacarnos chela surprise? Ok. ¿Tú, mi amor, te gustó? ¿Te gustó, cosa moza? Ok. Es waffle. Muchachas, ya quedó listo mi desayuno. Se ve mucho porque es bien mucha fruta. Me gusta así con fruta. Y es un waffle y medio aquí. Juguito de naranja. Y es puro yogur con granola. Ya no le puse fruta porque yo ya aquí tengo mucha. Así es que provechito, vamos a desayunar en este día tan bonito, tan soleado. Muchachas, ya terminamos de desayunar. Yo no me terminé todo la brava. Pero ahora sigue recoger todo este desastre que se hizo para el desayuno. Ahorita en lo que limpio, ellos ven la tele, van a jugar, van a traer juguetes. Mi sala está completamente limpia porque ayer en la noche estuve limpiando. Pero, ¿cómo? Sí, amor. Pero como quiera voy a aspirar ahorita otra vez. Y ellos. ¿Te gustó tu desayuno? Sí. Muy delicioso. Delicioso, mi amor. Pero quiero que miren que está bien limpio. Ah, nomás me pongo a limpiar acá, a recoger. Y ellos van a traer juguetes. Pues tienen que jugar, ¿verdad? Tienen que jugar. Ahorita voy a prender mi velita. Que huela rico. Gracias, mi amor. Y así es que comencemos, muchachonas. Véanme en pijama porque no me pienso cambiar hasta el rato. Lo siento mucho. Ay, cuando uno quiere descansar, así es, ¿no? Quiere estar en pijama lo más que se pueda. Hice todo lo que tengo que hacer y ya acabé. Ok, amor. Están jugando. ¿Dónde están tus bebés, Janel? Tus bebés, a ver, ¿dónde está bebé? Hola, mimi. ¿Dónde está tu bebé, mi amorcito? Dice que su bebé tiene hambre. Mande, papi. Quiero jugar. Ok, juega. Con tus carritos. ¿Te la armo? Okay. Muchachas, me voy a tomar mis vitaminas. Ya se tomaron sus vitaminas. La verdad, a mí me recomendaron estas
y me han funcionado de maravilla. Obviamente quiero conseguir otras vitaminas que complementen, porque estas nada más son para la piel, el cabello, las uñas. Y están bien buenas. No, amor, estas no son para niña. Son para mamá. Muchachas, aquí le traigo mi rutina de lavado. Esos son los cuatro cestos que yo tengo de ropa sucia. El más grande es el de mi esposo, el mío, el de mi niña, el de mi niño y el de mi bebé. Como se pueden dar cuenta, me queda la ropa oscura. Ayer ya lavé la de color. Aquí ya la voy a sacar a doblar. Pero ahorita vamos a lavar la oscura y me queda otra de pantalones, creo. Y listo. Muchachas, quiero compartirles este producto que me encanta. Yo lo utilizo para la estufa, pero sé que hay multiusos. Lo único que hago es embarrarlo así en seco. Lo embarramos, la esponjita. Y lo untamos. Yuli, ayúdale, mami, por favor. Lo untamos así, lo tallo. Donde más sienta yo que está pegado la grasa. Y solo le das con un trapo un poco seco. Y listo. Ahorita van a mirar el antes y el después. Miren, bueno, muchachos, ya quedó así. Y después lo retiro con un trapo húmedo. Y queda brilloso. Ya todo se le despegó, toda la grasa. Me encanta este producto. Pink Stuff. El Mommy Scrub, creo que se llama. Ahorita le voy a limpiar bien, pero quiero que vean. Y así, muchachas, damos por terminada la limpieza de mi estufa, mi refrigerador también.
Lavamos los trastes. Ya nomás que se sequen estos, acomodarlos. Este también estoy esperando a que se enfríe para poderlo meter al refri. Es rajitas que hice ayer de comer. El otro día, la verdad. Y me quedo. Entonces, listo. Ahora voy. Muchachas, ¿qué creen? Ya pasó un buen rato. Voy a prender la luz. Me puse a doblar ropa. La que saqué de la secadora. Estoy haciéndoles una sopita a mis niños. Voy a hacer una sopa, no sé cómo la conozcan, sopa aguada, sopa... Lo siento, muchachas, se cortó. Les comentaba que les recomiendo este, es como caldo de pollo, como para que evites ponerle un Knorr Suiza a la comida de tus niños, para que me entiendan. Y es este, viene líquido, este ya no tiene, se lo eché a la sopita. Este viene sin sal, nada más le agregas tu sal de grano, que es lo más sano supuestamente. Y aquí te dice los ingredientes: trae pollo, zanahoria, apio, me parece, cebolla y unas especias aquí. Pero sí, muchachonas, bien bueno, bien sano. A mí me lo recomendaron, la verdad es que me ha gustado mucho para mí. Y lo mejor es que a los niños les encanta el sabor. Es un caldito de pollo sin sal, pero está súper padre. Este, se los recomiendo si tienen niños chiquitos. Miren, ya doblé toda la ropa, nada más la voy a acomodar y a cambiar a los niños. Ya está lista la sopita, muchachas. Está súper bien porque como está haciendo frío ya, una sopita, algo calientito para que coman. Nomás que aquí se los puse para que ya se les empiece a enfriar. En lo que recogen sus juguetes, andan recogiendo. Muchachas, ya voy a aspirar mi sala. No, ya les había comentado en otro video... que yo uso este para aspirar mi sala, no para aspirar pues, pero para limpiar, que huela rico. Me parece que trae carbonato, elimina los olores, levanta la mugre para que se te haga más fácil, y hay de varios aromas. A mí me gusta este, está como fresco. Ay, huele bien rico, huele a limpio, huele a fresco, porque hay otros aromas diferentes y no me gustan. Pero si lo pongo, lo dejamos unos minutos. Ay, muchachas, son niños, ¿qué quieren que les diga? Lo dejamos unos minutos, a veces lo puedes dejar toda la noche. Me hubiera gustado hacer eso, pero como se me olvidó hacerlo. Entonces lo voy a hacer ahorita, lo dejo reposar un momento y luego, pura aspiradora le vamos a pasar para que esta alfombra quede más limpia. Así es que vamos, muchachonas, antes que me ahorquen aquí. Dios. Muchachas, imágenes que dan paz. Mande. Ahorita vemos. La pongo ahí a trabajar por si quedó algo tirado y ya. Nomás le pongo un poco de esto. Me encanta este de Fibris, la verdad. Deja el olor como delicado, pero rico. Tenue.
No así asfixiante. Listo. Las 8 de la noche acabamos de limpiar. No se crean, son como las 4. Pero sí. Ay. Muchachonas, ¿qué creen? Pues ya, ¿qué dijeron? ¿Vamos a ver a esta fodonga todo el día? Pues no. Ya me medio alisté, me medio peiné, pues una diademita ahí. Algo casualón, unos leggings ahí. Quería despedirme y agradecerles por ver un video más, acompañarnos en una rutina más. Hoy en sábado quise mostrarles más o menos lo que habla una rutina con mis tres chiquillos. Y bueno, muchachonas, sin más rollo, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.